Buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Vamos a esperar a que se vayan incorporando todos los asistentes. Buenas tardes a todos los asistentes. Creo que ya han entrado todos los que estaban en espera. Pues nada, os doy la bienvenida en nombre de la Barcelona Finance School. Soy Eloy Noya, codirector académico del posgrado que comentaremos más adelante. Y conmigo pues tengo a José Luis Muñoz, codirector académico también de este posgrado, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la UPC, con el que pues tenemos el placer de compartir dirección académica y el lanzamiento de este posgrado. Hemos preparado un webinar que creemos que es de interés general, que pues explicaremos cómo des, cómo se perdón un momentito. Muy bien, lo hemos titulado Las cinco claves para desarrollar aplicaciones fintech. Durante esta primera media hora, pues desgranaremos cuáles pueden ser estas cinco claves y en la parte final, pues detallaremos lo que son los detalles del posgrado, ¿eh? Como he dicho, el posgrado es un nuevo programa que lanzan conjuntamente la Universidad Politécnica de Cataluña y la Barcelona Finance School, la Escuela de Negocios del Instituto de Estudios Financieros. Y bueno, pues José Luis Muñoz Tapia y yo mismo pues dirigiremos este nuevo programa que pues se desarrollará tanto en las instalaciones del Instituto de Estudios Financieros como en instalaciones pues de la Universidad Politécnica de Cataluña. La UPC School es la entidad que gestiona la oferta de formación permanente de la reconocida Universidad Politécnica de Cataluña, pues bueno, como ya sabéis, una de las principales universidades de España, una de las más reconocidas a nivel internacional y evidentemente pues también especializada en todo lo que es las carreras más vinculadas a la tecnología. Y por parte pues de la Barcelona Finance School, pues es la Escuela de Negocios del Instituto de Estudios Financieros, una institución con más de 30 años y también pues insignia o emblema de lo que es el conocimiento financiero, cuyo patronato pues se compone de las principales entidades financieras de este país más la Generalitat de Cataluña. Por tanto, pues eso va a ser un programa pues con dos instituciones realmente pues emblemáticas, tanto del ámbito de la tecnología como del ámbito de las finanzas, y que comentaremos pues dentro de unos minutos. Vamos ya al webinar propiamente, las cinco claves para desarrollar aplicaciones fintech, y digamos, tanto José Luis Muñoz como yo mismo, pues os vamos a ir explicando cuáles pueden ser estas claves, ¿eh? Para alguien que quiera desarrollar, alguien que quiera emprender en el mundo fintech y que, por tanto, pues haya un desarrollo tecnológico y empresarial, pues de una aplicación fintech, cuáles son aquellas cinco claves en las que se debe centrar antes, durante y en el lanzamiento de esta aplicación fintech, ¿eh? En primer lugar, una primera introducción de qué es el fintech, ¿no? Hablamos de fintech, pero intuimos que debe ser algo de finanzas y tecnología, pero exactamente de qué hablamos cuando hablamos de aplicaciones fintech, ¿eh? Las aplicaciones fintech empezaron hace ya casi 20 años, ¿eh? Más o menos 2004-2005 empezamos a tener aplicaciones fintech. Las aplicaciones fintech son, o las fintechs en general, son startups, ¿eh? Son aplicaciones o proyectos pues que nacen pues de un pequeño grupo de personas que quieren lanzar y que utilizan tecnología para innovar dentro del mundo financiero. Y como startups que son, pues también tienen los recursos limitados, ¿eh? Tienen es un grupo de personas reducido y también con unos presupuestos, unos recursos financieros limitados.
Claro, estamos hablando de una industria, ¿no? Estamos intentando innovar en una industria como la financiera, donde tenemos auténticos gigantes, ¿no? A bancos y a otras entidades financieras que son gigantes. Entonces, ¿cómo podemos competir siendo una fintech, siendo una pequeña unidad? ¿Cómo podemos competir con un gran gigante, con una gran variedad de productos y servicios como puede ser un banco, ¿no? Entonces, lo que se ha visto en estos primeros 15, 20 años de historia de las fintech es que en general las fintech han empezado haciendo solo un producto o servicio, ¿eh? Han lanzado, pues, o sea, había fintechs, pues, de medios de pago, hay fintechs que hacen, pues, lending, ¿no? Hacen préstamos, hay fintechs, pues, del mundo blockchain o de cripto, hay fintechs que son de finanzas personales, etcétera. Es bastante difícil, digamos, configurar una fintech que intente competir con un banco en su globalidad, ¿eh? Al menos a corto plazo, al menos en los primeros años de existencia de una fintech, tiene que enfocarse a un producto o servicio y entonces, mediante tecnología, mediante un modelo de negocio innovador, pues batir en aquel nicho, ¿no? En aquel segmento de mercado, batir a las entidades financieras tradicionales, ¿eh? Por tanto, pues en ese mapa, ¿no? En que un banco, una página web de un banco, pues se muestran centenares de productos y servicios, encontramos que en cada uno de estos productos y servicios hay competidores, hay fintechs que pues están eso, compitiendo en aquel vertical, en aquel nicho concreto. Por tanto, las aplicaciones fintech en general se centran en un solo producto o servicio y a partir de ahí, mediante tecnología, mediante el desarrollo de tecnología y mediante también quizás la configuración de un modelo de negocio innovador, pues intenta batir, ¿no? Se intenta competir con las entidades financieras tradicionales. Y vamos allá a explorar cuáles pueden ser esas cinco claves, para poder desarrollar con éxito una aplicación de fintech. La primera clave, pues estamos en un ámbito, en un sector tremendamente regulado, ¿eh? El sector financiero es quizás de los más regulados, sino el que más de todo el mundo, ¿eh? Y eso pues tiene unas determinadas razones, obviamente la gran importancia que tiene el sector financiero, el contagio que puede haber de ciertos males del sector financiero obligan a la regulación, también la protección del consumidor, ¿eh? El hecho de que tengamos nuestros ahorros en estas entidades financieras, en el sector financiero, hace que tenga que haber una ultra protección de todos estos, digamos, de nuestros ahorros, ¿no? De nuestras inversiones, y por tanto todo esto va configurando un marco regulatorio complejo, ¿eh? y hay que conocer. Y eso es un poco un problema que ha tenido tradicionalmente el mundo de la innovación, ¿eh? El mundo de los emprendedores fintech. Tienen grandes ideas, a veces las ideas vienen del ámbito de la tecnología, ¿no? Gente, ingenieros de telecomunicación, de ingenieros tech que desarrollan algo dentro del ámbito del financiero, o bien a veces, pues, no por el ámbito tecnológico, sino por el ámbito, pues, más de gente de marketing o gente que tiene ideas innovadoras en general en el ámbito de las finanzas, pero se encuentran con que no han entendido la regulación en la que están inmersos. Y por tanto, ahí hay un grave obstáculo para desarrollar un proyecto o una aplicación. Por tanto, la comprensión del marco regulatorio es una premisa básica y saber qué regulación te afecta, ¿eh? A veces me preguntan en las clases, bueno, pero ¿cuál es la regulación de las fintech? Bueno, claro, depende de qué actividad realices. Si eres una fintech de pagos, pues entonces tendrás que tener una regulación, bueno, o sea, tendrás que atender a la regulación de pagos, ¿eh? Si eres una fintech, pues, que hace préstamos, pues hay otro tipo de regulación. Por tanto, no hay una regulación fintech genérica que englobe toda la actividad de cualquier fintech, sino que hay que atender a cada una de las actividades que realicemos, ¿eh? También aquí la contraposición regulación europea versus regulación española, ¿eh? Hay cada vez más un corpus normativo de regulación europea, ¿eh? Por ejemplo, en el ámbito cripto, pues recientemente, pues, hay el reglamento MiCA de criptoactivos u otras regulaciones, como la del crowdfunding, que también, pues, ya es de ámbito europeo, pues ahí es donde aplica directamente el reglamento, la directiva europea. En cambio, pues hay otras normativas dentro del ámbito fintech que hay que
más bien ir a la regulación específica española. Y luego hay que ver también en qué ámbitos nos podemos mover. Hay ámbitos de las fintech en los que hay que pasar estrictamente por la licencia que se requiere, por toda la, digamos, todo el peso de las de las regulaciones que hay que hacer y por tanto hay que invertir mucho dinero también en temas de cumplimiento normativo y no se puede destinar este dinero pues a quizás a desarrollar la tecnología o quizás a invertirlo en marketing y hay entornos pues quizás como más amables, ¿no? Que son los entornos sandbox, ¿eh? A veces pues se puede jugar en este entorno sandbox, ¿no? En el que te puedes probar un modelo de negocio sin necesitar de tener que invertir en tanto cumplimiento normativo y ahí pues también podría ser más favorable a la innovación. Vamos a la segunda clave, ¿eh? La primera pues es entender el marco normativo en el que nos vamos a mover y las limitaciones que ello conlleva. Y en el segundo, la segunda clave es reflexionar sobre qué modelo de negocio vamos a emprender, ¿eh? A veces tenemos algunas ideas pues muy buenas, ¿no? O algún descubrimiento a nivel de tecnología que puede permitir, pues no sé, hacer pagos más rápidos, hacer préstamos más rápidos gracias a la inteligencia artificial, el Big Data, etcétera, pero luego hay que reflexionar sobre qué monetización, ¿no? Si estamos ganando dinero o no, si toda esta inversión, si todo este mejor servicio al cliente, todo este valor añadido que estamos dando al mercado, pues lo podemos capturar, ¿no? O sea, podemos tener un beneficio. Y por tanto, nos salen los números, ¿no? Que el proyecto sea viable económicamente. Por tanto, ¿qué modelo de negocio? ¿Es un modelo de negocio pues, que hay que cobrar unos ingresos por cada transacción? ¿Es más bien un modelo de suscripción en el que hay una membresía y pagan digamos, una comisión mensual por los servicios? Hay quizás muchos clientes que no pagan nada, pero en cambio hay otros que. Pues por publicidad o por otras bueno por otros incentivos pues hay determinadas partes de este modelo de negocio que sí que pagan y subvencionan a otra parte que no paga nada. ¿Cuál en definitiva es el modelo de negocio, la estrategia de monetización y también el equilibrio entre crecimiento, rentabilidad y valor al usuario? Pongo, por ejemplo, los neobancos, ¿no? Los bancos digitales, pues que al principio nacen con una fuerte necesidad de crecer en usuarios, ¿no? Un neobanco necesita tener cientos de miles o millones de usuarios, pues, para crear masas críticas y para que, pues, bueno, puedan tener éxito en sucesivas rondas de financiación. Pero luego hay un momento en que tienen que pivotar hacia la rentabilidad, ¿eh? Las cuentas corrientes que no cuestan ninguna comisión de mantenimiento, todos los servicios gratis, etcétera, pues está muy bien para capturar millones de clientes, pero hay un momento en que los clientes tienen que pagar algo, porque si no, pues el modelo de negocio no es viable, ¿eh? Por tanto, ya hemos revelado las primeras dos claves, el conocimiento de la regulación y reflexionar hacer un modelo de negocio que sea económicamente viable. Y ahora pues pasaré a mi compañero, a José Luis Muñoz, que nos va a desgranar las siguientes claves. Adelante, José Luis. Muy bien, gracias Eloy. Ah, vale, pues pasamos con la tercera clave, que es fundamental a nivel más técnico, ¿no? Necesitamos claramente, al final, las fintech tienen una aceleración en los últimos, ante, están teniendo una aceleración en estos últimos años, principalmente porque se han abierto. Se ha obligado también a los bancos a que abran las interfaces de comunicación, ¿vale? Para obtener datos. Comentaba Eloy que la verdad es que las fintech, la forma de competir es especializarse y es totalmente correcto, pero es que además se pueden especializar de una manera más horizontal. O sea, un banco tiene sus datos, ¿no? Pero en general los bancos no suelen ofrecer servicios como mezclados con otros bancos, ¿no? Entonces, las fintech es algo que sí, que está en el ADN de una fintech agregar información de diferentes fuentes, ¿no? De todos los bancos posibles, ¿no? Entonces, eso también, y eso es posible gracias a que podemos acceder a los datos de una manera segura, ¿no? Pero claro,
No sé si recordaréis, pero había una aplicación que se llamaba Fintonic, esto hace un cierto tiempo, ¿vale? Era un agregador de cuentas, es decir, era un servicio donde tú podías ver todos los datos de todos tus bancos, ¿no? Pero para poder hacer esto te decían, ¿me puedes dar el usuario y password de cada una de tus cuentas, ¿no? Por ejemplo, esto a nivel de seguridad, digamos que es un desastre, ¿no? No puedes darle tus credenciales, ¿vale? Entonces, todo esto ha cambiado enormemente en los últimos tiempos, ¿no? Era una necesidad porque básicamente no había tecnología, no se había obligado a los bancos a tener tecnología para abrir las interfaces de datos de comunicaciones, ¿no? A día de hoy esto está, estas interfaces hay una manera de hacerlo que es la correcta, que es que el usuario básicamente le da permiso a una aplicación para que acceda a ciertos datos, pero no le da su usuario y su password, sino que lo que hace es darle permiso a ciertas aplicaciones para que puedan acceder a sus datos a unos concretos y no a otros, ¿vale? Por ejemplo, toda esta tecnología de interfaces seguros, es fundamental para entender una aplicación fintech, entender cómo es este mundo de obtener datos, ¿no? Y los datos se obtienen de los famosos APIs o interfaces de programación, ¿no? Entonces, bueno, dentro del posgrado trataremos estos temas, pero básicamente es un tema técnico de cómo obtener datos y obtenerlos de manera segura. ¿Qué le pido al usuario? ¿Cómo hago que esas comunicaciones sean confidenciales? Porque claro, mientras los datos están viajando del banco a la fintech, o sea, yo he abierto, o sea, he dado permiso para esa comunicación, pero no para que lo vea nadie más, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sucede la confidencialidad ahí? ¿Cómo es posible que los datos no se puedan observar? Todos estos temas, aquí hay diferentes tecnologías, hay que entender cómo son también, cómo me puedo comunicar, hay grandes maneras de hacer esto, RPC, REST, hay maneras de diseñar el intercambio de estos datos. A nivel de seguridad, pues necesitas saber unos mínimos, HTTPS, cómo guardar un password, etc. Y luego a nivel de dar permisos, hay toda una tecnología que se llama OAuth, OAuth2 en particular, donde la normativa europea que se llama PSD2 ha hecho una adaptación de este OAuth específico para los servicios fintech. Entonces, es lo que permite dar permiso exactamente a los datos que tú permites que aplicaciones de terceros utilicen, ¿no? Todas estas cuestiones de seguridad, digamos, son fundamentales, ¿eh? Porque, o sea, la relevancia creo que está fuera de toda duda. De hecho, el sector de la seguridad es uno de los que más ha crecido y está creciendo en el mundo de las tecnologías de la información. Y en gran medida es por la cantidad de intercambio de datos que hay. Y un caso más viene a ser fintech, ¿no? O sea que es fundamental saber los temas de seguridad. Y claro, el tema de protección de datos de usuario está implícito en todo esto, ¿no? Así que también para entender bien todavía esta clave, digamos, para entenderla correctamente también tienes que ver cómo están construidas las aplicaciones, ¿no? Fundamentalmente una aplicación fintech tiene dos partes, ¿no? Tiene una parte más frontal, más frontend. Esa parte frontal se puede hacer de diferentes maneras. Puedes acceder vía web, puedes utilizar una aplicación en un dispositivo móvil. Hay diferentes formas y luego tiene una parte trasera, tiene unos sistemas traseros o unos backends donde realmente están los datos, ¿no? Y dentro de esos backends tenemos los de los diferentes bancos y los propios de la fintech, ¿no? Donde posiblemente ahí se procesan datos, ¿no? Todos los datos que se van obteniendo se procesan y se ponen disponibles a los usuarios vía estas interfaces o APIs. Así que bueno, este sería un poco el discurso sobre la seguridad y la protección de datos, y más en este caso, que es una aplicación de finanzas, con lo cual todos los datos son absolutamente confidenciales, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, que alguien descubre que estás haciendo una transacción en Inglaterra. Bueno, pues ya saben que te pueden robar porque no estás en casa, ¿no? O que estás haciendo una transacción. O sí, que, o sea, consultar vuestro estado de cuenta quizá os puede parecer, bueno, si me hackean y ven mis gastos, a ver, si alguien consigue ver tus datos bancarios, por ejemplo, puedes saber si has hecho un gasto médico y si eso lo llega a manos de un seguro, pues te va a subir el seguro. Dicen, este está enfermo. Los datos, bueno, los datos financieros, digamos, son muy críticos, ¿vale? Ya sé que estamos en un mundo donde a veces no se le da toda la
No se le da, digo, yo creo que toda la atención necesaria a la privacidad que desde mi punto de vista habría que ver, ¿no? Estamos muy de redes sociales y de ponerlo todo disponible, pero los datos bancarios realmente y de financieros son realmente importantes, ¿vale? Bueno, yo tengo mi sesgo porque soy una persona de seguridad, entonces me preocupa. Muy bien. Por otra parte, claro, todos estos sistemas son relativamente complicados, ¿no? O sea, si alguno se animara a hacer el posgrado, pues os explicaríamos cómo funciona todo esto por detrás, ¿no? Pero de cara al usuario, a un usuario final, al final todos vamos a querer que, idealmente, sería ideal que nuestra abuela pudiera utilizar nuestra aplicación fintech, ¿no? Eso significaría que está muy bien hecha, porque es muy sencilla, ¿no? Claro. Siempre. Entonces, de cara al usuario, esto tiene que ser muy sencillo. Entonces, bueno, para tener una buena experiencia de usuario hay que diseñar muy bien qué se le pide al usuario, dónde se encallan. Cuando se diseña una aplicación fintech, hay una serie de puntos. Cuando se programa todo esto, ahí hay varios sitios donde básicamente se toman un montón de analíticas. Los usuarios, cuántos clics dan, por ejemplo, o hasta dónde han conseguido avanzar, si se han parado en este punto, por qué. Todo este tipo de cosas que tienen que ver con la experiencia de usuario. Todo eso en el pasado se hacía un poco, bueno, parece que mejora, ¿no? A día de hoy todo es analítico, todo es analítica, analítica de datos. ¿Cuántos clics llegan? ¿Cuánto tardan en dar cada clic? O sea, todas esas analíticas son súper fundamentales para diseñar aplicaciones que tengan una experiencia de usuario agradable para el usuario. Sí, a veces parece, ¿no? Cuando más simple es una aplicación, parece que se haya desarrollado menos, o sea, No, haya claro. más, menos líneas de código, es al revés, ¿no? O sea, hay Es al más, revés. bueno, más inversión en tiempo, en hacer pruebas, en desarrollo, para que todo parezca súper simple, ¿no? Exacto, el testing es fundamental. Todas las aplicaciones están muy testadas antes de salir, ¿no? Entre comillas. A ver, claro, lo he comenzado a decir Eloy también. Muchas fintech nacen de un espíritu startup y las startups van de cabeza. Son proyectos súper interesantes, si habéis estado en alguna, pero son súper estresantes también. Pero en general todas hacen testing de algún tipo, o sea, testean todas sus funcionalidades. Y cuando digo testing, sí me refiero al final con usuarios reales, pero esa es la parte muy final. Antes se hacen muchos otros test, prácticamente test automáticos. Pues bueno, esa parte más de cómo se testea la aplicación, cómo se despliega. Las aplicaciones también tienen que estar en alta disponibilidad, no se pueden caer. Bueno, todo lo que tiene que ver con la experiencia de usuario, bueno, también es un tema que trataremos. Decir aquí que, por ejemplo, muchas veces también el propio despliegue de la aplicación tiene que ver con la experiencia de usuario. Normalmente cuando se prueba una funcionalidad, no se depende un poco de la aplicación, pero normalmente las fintech suelen desplegar todos los temas novedosos, lo despliegan en un porcentaje de sus usuarios. O sea, hay usuarios que están usando la fintech que ven unas cosas y otros ven otra. Y entonces se vuelve a medir otra vez la experiencia de usuario. Si ya ha mejorado, entonces está el cambio masivo. Si no, o sea, esto se llama, sí, se llaman Canary Release, son release canario. Un canario es un pequeño pájaro, así que quiere decir que lo probamos en una pequeña porción de nuestro set, de nuestro conjunto de usuarios. Y si funciona bien, entonces se tira adelante, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones son también fundamentales en una aplicación fintech si quieres tener éxito y más compitiendo contra grandes potencias, ¿no? Como son los bancos, ¿no? El tema de, bueno, plantearemos seguramente en el máster el tema del diseño, que sea bonito, etcétera. Es verdad que pero el posgrado es un posgrado más técnico posiblemente, pero también es fundamental tratar los temas de diseño y que sea agradable, etcétera. Ineludible contar con algún diseñador gráfico, realizar maquetas previas. Para eso podemos ver herramientas como, por ejemplo, Figma y cosas de este estilo, donde puedes. La fintech, si queréis emprender en este negocio, digamos, lo primero es tener una buena idea, hacer una buena maqueta. No hace falta que esté programado, eso siempre puedes acabar contratando, pero si quieres, por ejemplo, tener inversiones en tus primeras rondas, necesitas que el feeling de la aplicación esté claro, ¿no? Y todo eso
programarlo es muchísimo tiempo, así que primero se maqueta todo, ¿vale? Y hay grandes herramientas que parece que sea la aplicación final, ¿vale? Detrás es un mock, no hay nada real, es todo, todo está, digamos, hecho de mentira, entre comillas, pero bueno, todo la secuencia de pantallas, la experiencia de usuario, todo eso es lo primero que cualquier startup tiene que preocuparse de darle su carácter y dejar claro a qué se está dedicando, ¿no? Lo digo porque en fintech normalmente necesitas financiación y tienes que convencer a inversores, típicamente, y la forma es utilizando este tipo de herramientas que también pues en el posgrado trataremos, ¿no? Muy bien, pues ya llegaremos a la quinta, que también es muy importante. Estamos hablando de Sí. tecnologías, pues Mi obviamente. preferida, de hecho, la quinta. Venga, todo tuyo. Bueno, tenemos, claro, fintech es un área de gran innovación, ¿vale? Entonces, los bancos son innovadores, sí, pero aunque sea un poco una lucha de David contra Goliat, os pueda parecer, en realidad los bancos son más lentos, tienen mucha más inercia y les cuesta muchísimo más meter innovaciones. Principalmente en su core, en el core bancario, os sorprendería, pero el core bancario, el corazón de un banco está programado en COBOL, un lenguaje de los 60. Tienen muchos problemas para encontrar programadores ahora porque, claro, no hay nadie, o sea, no han tocado ni una coma de lo que es el negocio principal, son muy reacios. Quizá en medios de pago y esto sí se lanzan más, pero, o sea, no os creáis tampoco que los bancos son la panacea de la innovación, depende un poco de dónde. ¿Vale? Entonces, bueno, y por otra parte hay tecnologías haciéndoles competencia ahora mismo. Digo que es mi preferido porque aparece la blockchain y, bueno, es mi tema soy experto en blockchain y soy el director de un máster específico en blockchain también. Así que, bueno, el blockchain es una manera que interacciona. Bueno, fintech y blockchain se llevan bien también, ¿no? Porque la blockchain es una manera de gestionar, digamos, o sea, el banco se puede entender como un ledger, que se llama, que es un libro de registro, ¿sí? El banco no es más que, simplificadamente, son unas cuentas y unos balances, ¿no? Y hay transacciones y cada vez que se ejecuta una transacción, se descuenta de la cuenta de origen y se suma a la cuenta de destino. Ese sería el procesado básico que hace un banco, ¿no? Claro, eso opera. ¿Quién lo opera eso? Lo opera un banco y es el propietario de ese ledger, ¿no? La blockchain lo que dice es, vamos a tener un ledger también, pero en este caso va a ser con una criptomoneda y la operación es descentralizada. No la va a hacer una entidad, la van a hacer muchísimas entidades, ¿vale? Muchísima gente, muchísimas entidades, personas van a intervenir en ese ledger, ¿vale? Claro, cuando mucha gente interviene, la siguiente pregunta es de seguridad, ¿eh? Blockchain no se entiende si no entiendes de seguridad. ¿Y cómo hacemos que la gente se comporte bien? Bueno, pues para eso está la criptomoneda. En realidad, la criptomoneda aparece por necesidad. La criptomoneda le paga a los nodos de la blockchain por operar bien. Entonces, acabamos teniendo sistemas que están operados por un montón de gente, un montón de nodos, y que se comportan bien porque reciben a cambio criptomoneda. Y esto, por ejemplo, y es un sistema descentralizado, así que no son posibles cosas como censura. Un banco te puede censurar. Quizá en Europa no estamos tan acostumbrados, pero vamos, en Argentina, de vez en cuando te dice el banco, le dices, ¿quieres hacer una transacción? Y el banco dice, no, lo siento, ¿no? La economía está resfriada, no puedes disponer de tus fondos, ¿no? Eso no pasará, eso no pasa por diseño en un sistema blockchain. Es imposible censurar a nadie. Siempre puedes enviar una transacción y se acabará ejecutando, ¿no? La red acabará ejecutando esa transacción. Son sistemas súper interesantes y, bueno, en este caso, en la formación que estamos proponiendo, pues veremos en qué consiste la blockchain, qué relación tiene con los bancos tradicionales y, bueno, cómo podría encajar alguna aplicación blockchain fintech, ¿vale? Muy bien. Blockchain también privadas, quizás, la blockchain más abierta, que es la que anuncias ya con criptomonedas, etcétera, ¿no? Exacto. También hay sistemas blockchain más privados. Bueno, Claro. bueno, por mí menos preferidos por mi parte, pero esa es mi opinión, Sí, o sea, es claro. ya Sí. un poco desnaturalizarlo, digamos, el espíritu Sí, de es un blockchain, ¿no? poco. La gran ventaja que aporta blockchain, pero entonces es un poquito, bueno, ver si los bancos pueden adoptar al menos una parte, ¿no? Del espíritu de este blockchain, pero luego Exacto. Lo han dejan hecho. buena parte de su espíritu original. Sí, Muy bien. exacto. Y lo han hecho, ¿eh? Los bancos.
La blockchain básicamente pone encima de la mesa dos cosas. Primero, mira y dice, ok, tú el Ledger lo operas centralizadamente. Yo te voy a dar una alternativa para operarlo entre mucha gente, ¿vale? Una de las cosas que hace. Y la otra cosa que hace es, tu core bancario es muy triste, o sea, es de los 60, no hace grandes cosas. Yo te voy a dar un sistema que va a ser mucho más programable. Voy a hacer unas transacciones mucho más ricas, ¿vale? Con mucha más riqueza a la hora de qué puede hacer una transacción, ¿vale? Y esos son los famosos contratos inteligentes. Bueno, pues los bancos al principio eran reacios a la tecnología blockchain, pero al final también han visto que, claro, es un área de innovación brutal. Entonces han empezado a copiar ideas. El banco dice, bueno, eso de operar de manera descentralizada, no, no, lo voy a operar, lo sigo operando yo. Pero ostras, acabo de ver todo lo que tú has desarrollado para procesar transacciones y lo veo súper Claro, la interesante, ¿vale? Entonces. eficiencia, ¿no? La eficiencia que da, hacer transacciones a tiempo real, bueno, todas estas Pero eso cosas, ya lo tienen los pues. bancos. No, no, no. Es la riqueza a la hora de procesar las transacciones. Te pongo, Vale. ponemos, pongo un ejemplo, ¿vale? En un banco normal es que no hay gran variedad de transacciones, ¿no? Te hago una transacción ahora, te la difiero, te hago una periódica, poco más, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en un sistema blockchain yo te puedo hacer una transacción y la misma transacción dice, vale, pero este dinero que te estoy transfiriendo, por ejemplo, tiene un deadline. Y si no lo gastas, vuelve otra vez a mí, por Sí. ejemplo. ¿Vale? Esto es, o por ejemplo, te puedo decir, mira, te envío dinero, pero este dinero solo se puede gastar aquí, aquí y aquí. Y un deadline, por ejemplo. Eso podría ser una especie de subvención, por ejemplo. Te doy dinero para. Esto se está adoptando, son las famosas CBDCs, Central Bank Digital Currencies, o sea, son monedas digitales, pero operadas por bancos centrales. Y por ejemplo, es una manera de darte una subvención, ¿no? Te doy dinero para que puedas comer. O sea, te envío dinero, pero es que ese dinero solo se puede gastar aquí, aquí y aquí, que son, por ejemplo, supermercados, ¿no? O sea, te digo que el mundo de las transacciones y de cómo se mueve el dinero ha cambiado radicalmente gracias a blockchain. Los bancos han dicho, esto de la descentralización, bueno, yo lo sigo operando yo, básicamente, pero ostras, la programabilidad que ha puesto encima de la mesa blockchain, Claro. eso sí me interesa. Y entonces han hecho este híbrido que son las Central Bank Digital Currencies o CBDCs. Y pues estaréis escuchando noticias como pues el euro digital, el yuan digital, dólar digital y todas estas cosas, ¿no? Que también suscitan, por otra parte, ciertas reticencias, ¿vale? Porque, claro, también hay mucho más control por parte del banco en esas transacciones, ¿no? Entonces, bueno, hay que combinar bien, digamos, ese control con la privacidad y seguridad de los usuarios. Bueno, interesante ese mundo también de las Muy bien. CBDCs. Has hecho un buen aperitivo sobre blockchain, Sí, me lo que faltan vamos a otras, ver en ¿no? el posgrado. Evidentemente hay otras tecnologías que decir de la inteligencia artificial, ¿no? Del uso de masivo de Exacto. Yo no datos. soy experto, pero contaremos con un experto en Sí. inteligencia artificial, porque claro, todos estos datos, o sea, si al final tienes datos y analíticas, tienes que tomar decisiones y algún sistema te tiene que ayudar, algún algoritmo a ver cuáles son las mejores decisiones, estrategias, Importantísimo para, claro. clasificar. Temas de riesgos, ¿no? O sea, conceder Exacto. crédito rápidamente gracias a la inteligencia artificial, evidentemente todo el tema de recomendación de productos, personalización al extremo gracias a los datos que tienen, pues, de nuestras preferencias. O sea, que hay la IA también da muchísimo juego a la innovación Sí, en las toda esta fintech. parte es muy divertida porque son todas las tecnologías nuevas aplicadas a fintech, ¿no? Con lo cual, bueno, ya he dicho que este es mi Sí. punto preferido, ¿no? Porque. Incluso eso, la combinación de blockchain y la inteligencia artificial, ¿no? Se dice que la inteligencia artificial tiene el gran problema de lo fake, ¿no? Que ahora ya no sabes si un vídeo o una foto es real o no. Parece que el blockchain sería el contrapunto, ¿no? Lo que podría verificar si Exacto. una imagen o un vídeo, pues, es realmente real o no, ¿no? O sea que La red también la blockchain. combinación de tecnologías es muy interesante. Exacto. La red blockchain es un gran sistema para guardar de forma inmutable, de tal que no se pueda cambiar propiedad, ¿no? Entonces, decir, pues esto le pertenece a esto. ¿Por qué? Porque está guardado ahí y no se puede cambiar. En una base de datos convencional siempre puedes ir, cambiarlo de alguna manera, pero en blockchain, una vez se registra una transacción, eso es inmutable, no se puede cambiar. Entonces, sí, pero podríamos. La red blockchain tiene que ver con una red de control, ¿no? De control Sí. sobre. No es capaz de almacenar grandes cantidades de datos, pero sí es capaz de almacenar pequeñas cantidades de datos, pero que no se pueden cambiar más si no es con las reglas que hemos definido, ¿no? Entonces,
Si hay que manejar grandes cantidades de datos, entonces necesitamos tecnologías como Big Data, ¿no? Para mover grandes cantidades de datos. Entonces, en la blockchain lo que tenemos son resúmenes criptográficos de esos grandes volúmenes, pero no los datos en sí, ¿no? Todas estas combinación de tecnologías es lo que, pues, un poco trataremos, ¿no? Muy bien. Perfecto, pues hemos dado cuenta de las 5 claves para desarrollar aplicaciones fintech y, bueno, ahora vamos a ver un poco las características de este posgrado, ¿no? Vamos a ver cómo iremos pues haciendo los distintos módulos, los distintos contenidos para ir explicando, pues, cómo ir desarrollando esas aplicaciones fintech, ¿eh? El objetivo del posgrado es comprender, en primer lugar, y luego gestionar y desarrollar aplicaciones con tecnologías financieras. Por tanto, ahí va a haber unos elementos más de comprensión, ¿no? De comprensión, pues, del mundo financiero, del sector financiero, de comprensión de ciertas tecnologías, y luego, pues, una parte eminentemente muy práctica, ¿eh? O sea, aquí José y todo, digamos, el faculty más tecnológico, ¿no? Más vinculado a la UPC, pues nos van a obligar a mancharnos las manos, ¿no? Pues con desarrollando y las aplicaciones. Bien, ¿a quién va dirigido? O sea, ¿quién puede estar interesado en un programa de este tipo? Evidentemente a los desarrolladores, ¿eh? Desarrolladores que quizás, pues, no están acostumbrados a desarrollar fintech, ¿no? Están acostumbrados a desarrollar otros ámbitos y, pues, tienen la oportunidad o tienen, pues, la intención de entrar en el mundo fintech. Pues ahí este es un claro ejemplo de personas que van a sacar muchísimo rédito de este posgrado. Otros, cualquier perfil, de hecho, del ámbito de las tecnologías, de la información y la comunicación, que quieran gestionar y desarrollar proyectos, ¿eh? A veces, pues, no hace falta ser un desarrollador, ¿no? Simplemente, pues, un analista, ¿no? Un alguien que está en el mundo consultor tecnológico, pues, bueno, que quiera desarrollar, que quiera liderar proyectos, pues, bueno, también tiene que entender todos los distintos aspectos. Y finalmente también los profesionales del sector financiero, ¿eh? Gente que tiene un background financiero y que desea actualizar, ¿eh? Las finanzas cada vez son más tecnológicas y los financieros necesitamos conocer inteligencia artificial cada vez más, conocer tecnologías también como blockchain y, por tanto, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no especializarnos o desarrollar nuestro perfil profesional, pues, hacia un ámbito más, más tecnológico que complemente nuestro background financiero? No sé si quieres añadir algo más, José, digamos, perfiles que estéis viendo también en la UPC que puedan estar interesados en esta no, en este son posgrado. Estos perfiles. En realidad el posgrado intenta abordar las dos partes, ¿no? O sea, dar el background financiero necesario y también el tecnológico, para que, bueno, seas de una parte o de otra, pues consigas tener todo el background, ¿no? Yo creo que son un poco los dos perfiles. Pues sí, y por ello, pues hay como dos partes bastante diferenciadas, ¿no? Aunque evidentemente también están relacionadas. Haremos referencia siempre en un módulo a cosas que se han visto en otros módulos, pero evidentemente los dos primeros módulos, pues, suenan bastante a finanzas, ¿no? Primero, pues, explicaremos el sistema financiero, cómo funciona, qué actores hay, ¿no? Los bancos, las fintech, las técnicas instrumentales en finanzas, también esto es importante, ¿no? A veces vemos a desarrolladores, ¿no? O gente que viene de marketing y que no sabe, pues, cómo se calcula el interés compuesto, ¿no? Cómo se hacen, pues, rentas, en todo tipo de cálculos financieros, pues, bueno, todo esto al final hay que nutrir a la aplicación, pues, de todas estas cosas. Entonces, de tener claro qué tipo de, digamos, de matemática financiera hay y cómo aplicarla, pues, es necesario. Y el segundo, aparte de, digamos, de mi parte de las finanzas, pues, es los mercados financieros, entender, pues, que hay renta variable, hay renta fija, el mercado, pues, de derivados, pues, bueno, para que luego, si el mercado del crédito, para que luego, cuando haya que desarrollar alguna aplicación que tenga que ver con alguno de estos mercados, pues, evidentemente, pues, ya conocer esta base financiera. El negocio financiero se refiere sobre todo al negocio bancario, o sea, conocer los productos bancarios, qué es un depósito, qué es un fondo de inversión, qué es un crédito, pues, esas cosas
para que se desarrolle una aplicación todavía mejor, ¿no? Que supere a los clásicos créditos bancarios, a las aplicaciones de inversión, etcétera. Por ejemplo, con blockchain o con otras tecnologías. Y a partir de aquí, pues los tres siguientes módulos pues tienen que ver con el ámbito tecnológico. Pues José, si quieres explicarlos un poco. Sí, básicamente en el tema 3, que es aplicaciones fintech, pues ahí un poco es la anatomía de una aplicación fintech, ¿no? Que tiene, como hemos dicho, su parte front, sus backends, las APIs, cómo hacer que esas interfaces de comunicación sean seguras, un poco lo que he ido comentando de cómo estaba hecha la aplicación, ¿no? La experiencia de usuario, que eso está más en la parte frontend. Todo este tipo de cuestiones, ¿no? Eso estaría en el tema 3, ¿no? Que es aplicaciones fintech. En el tema 4, que es análisis de datos en fintech, ahí básicamente es el apartado de la inteligencia artificial, porque ahí es donde vamos a ver, bueno, entre otros, ¿no? Pero la inteligencia artificial tendrá un peso importante porque es la herramienta que vamos a utilizar, pues, para hacer todo el análisis de datos y toma de decisiones en los diferentes aspectos de la aplicación fintech, ¿no? Y luego en el punto 5, ahí vamos a hablar de pues las tecnologías blockchain y en particular de las finanzas descentralizadas o DeFi, ¿no? DeFi, en inglés Decentralized Finance. Toda esta nueva ola de productos que están basados en tecnología blockchain, ¿no? Tokenizaciones, intercambios, préstamos, pero que todo eso sucede de manera automática con smart contracts en una blockchain, ¿no? Entonces ahí hablaremos de todos estos nuevos productos, más bien, pues basados en tecnología blockchain. Y Son finalmente, pues productos bueno. que, o bien son productos que se parecen mucho a los que existen en las finanzas tradicionales o centralizadas, y luego es una tecnología que permite productos nuevos, o sea, que no se pueden dar en las finanzas como las conocemos, ¿no? O sea, aquí hay doble innovación, ¿no? Exacto. O que están implementados de una manera bastante distinta. O sea, se parecen, pero tampoco funcionan exactamente igual, ¿no? Sí. Por ejemplo, todo el trading, todo el intercambio, ¿no? Tradicionalmente funcionan con order books, o sea, libros de órdenes, ¿no? Tú pones para comprar y vender y hay una serie de órdenes, ¿no? En blockchain Sí. funciona con distinto, en un pool, ¿no? Sí. O sea, se pone todo el dinero ahí. Supongo que se podría hacer una cosa que yo alguna vez lo he pensado, o sea, hacerlo que es un interés continuo, ¿no? O sea, tú podrías tener un depósito y que tiene como un interés que va, cada segundo tienes un tipo, digamos, Hay un soluciones de este crédito, tipo. ¿no? Esto que lo que en un banco esto es imposible, hay que esperarse unos meses a cobrar intereses y estas cosas. No, aquí es posible. Y de hecho hay Sí. proyectos que lo hacen, ¿no? Claro. Yield farming y cosas de este estilo. Sí. Muy Vale, y bien. finalmente, pues tendríamos un proyecto final. La idea aquí es que, como hemos comentado un poco, la formación seguramente acogerá perfiles diversos. Es posible que vayas un poco perdido en en la parte que no controlas, pero bueno, esa es un poco la gracia, que ese sea tu reto, ¿no? Y entonces la idea aquí es que, bueno, el proyecto final se haga entre varios estudiantes y que se consiga diseñar, idealmente implementar. También es verdad que es un posgrado, ¿no? Tampoco el proyecto es un proyecto de un cierto tiempo, ¿no? Tampoco os podemos pedir que desarrolléis una aplicación fintech, ¿no? Pero bueno, que planteéis el desarrollo, el plan de negocio y luego si hay en el equipo programadores, pues que se consiga hacer una pequeña prueba de concepto, sería lo ideal. Entonces, la idea aquí es mezclar a los perfiles para que haya algún programador, alguien más de business y entre, bueno, como sería la vida real, ¿no? Te juntarías, harías ese mix para crear una fintech, pues hacerlo aquí, ¿no? Bueno, habrá alguna sesión de mentoría para irlos Sí. guiando y finalmente pues una Exacto, una sesión de presentación final. mentoría, brainstorming a veces de los temas, sí, hay unas sesiones para ello, Muy ¿no? bien. Y idealmente, bueno, lo digo porque esto me sucede a veces en la otra formación que doy de blockchain, a veces alguna de estas cosas realmente luego sale y busca financiación y han sido proyectos exitosos. Tengo casos, así que sería un poco la idea que esto suceda aquí en este contexto de fintech. Muy bien. Vale, pues finalmente, ¿qué salidas profesionales se pueden encontrar, ¿no? Tras hacer este posgrado? Pues bueno, evidentemente, como el propio posgrado ya señala, cualquier diseñador y desarrollador de aplicaciones fintech seguras, ¿eh? Como dice José, también está el tema de la seguridad. Especialistas en soluciones fintechs con tecnología blockchain, cada vez hay más proyectos con esta tecnología
blockchain que utilizan smart contracts para desarrollar soluciones. Luego también los especialistas en mercados financieros tienen que desarrollar modelos, instrumentos nuevos, pues bueno, ahí es donde pues, saber ese o este posgrado pues te da conocimientos de tecnología, desarrollo de aplicaciones que ayudan a construir instrumentos y modelos dentro de los mercados financieros, ¿eh? Analista de datos de fintech y bueno, luego especialistas en finanzas descentralizadas, pero bueno, cada vez hay más proyectos de DeFi, hay DAOs, ¿no? Y bueno, equipos pues, que están desarrollando las finanzas descentralizadas, ¿no? Bien, pues es un sector emergente que hay mucha startup, ¿no? Hay mucho proyecto emprendedor. E incluso diría, ¿no?, que también las entidades financieras tradicionales necesitan gente con un poco un mindset distinto, ¿no? Pues para que al final su innovación se basa en conectarse o en integrar fintechs existentes, ¿no? Ahí también entiendo que las entidades financieras tradicionales quizás también necesiten este tipo de talento, ¿no? Bien, pues bueno, ya habría el proceso de inscripción. Creo que os han dejado en los comentarios del chat pues, los detalles pues, para acceder a más información de este posgrado, ¿eh? Y si os parece, pues abrimos un turno pues, de preguntas, ¿eh? De dudas que tengáis, tanto de los contenidos que hemos explicado José y yo, pues alrededor de las variables críticas del desarrollo, como pues cualquier pregunta que deseéis hacer sobre el propio programa, ¿eh? Hay una pregunta que creo que también me hacen y es bastante recurrente. A mí me la hacen sobre todo porque pues, en el ámbito financiero hay esta duda, ¿no? ¿Hasta qué punto digamos, hay que saber programación, hay que tener conocimientos de tecnología más avanzados o más básicos, ¿no? Sobre todo para personas que vengan más del ámbito financiero. ¿Qué podemos contestarles, José? Ahí, evidentemente algún cierto conocimiento deben tener, ¿no? Sí, creo que sería ideal que hayas programado algo en tu vida. Pero si no lo has hecho, al final, a ver, también se va a montar todo. Bueno, esto me pasa también en otras formaciones. Al final es, todo está pensado como que sea un poco tutorial, ¿no? También, y lo puedas ir siguiendo, ¿no? Si tienes más conocimiento, yo creo que la cuestión es que el posgrado te sea útil. Si tienes más conocimiento, quizá la parte de programación le podrás extraer más información o podrás incluso ser desarrollador. Si no tienes tanto conocimiento, bueno, a lo mejor no acabarás el posgrado siendo capaz de programarte tú toda la aplicación, pero sí empezarás a ver qué hacen los programadores, cómo funciona, etcétera, ¿vale? Entonces habrá ciertas cosas que te vas a perder, ¿no? A lo mejor no lo vas a entender del todo, pero te va a dar una buena idea. Y es importante, cuanto más conocimiento tengas, incluso aunque estés en un puesto más directivo o más de gestión o más de CEO del proyecto, pues es importante saber por debajo qué es lo que se hace, ¿no? Entonces, la idea es que sea un poco para los dos públicos, pero que cada público pueda extraer, seguramente extraerá más con más beneficio de a lo mejor una parte o de otra. Ya, es un poco lo bueno y lo malo de tener las dos partes, ¿no? Pero bueno, obviamente que también aceptamos los perfiles que vienen más del mundo business puro y duro. Y en este sentido Bueno, bien. esperamos que para ellos sea una especie de, si queréis, de MBA, pero al revés, ¿no? De MBA técnico, o sea, de tecnología para la gente que viene de fintech, ¿no? Sí. Yo creo que quizás tendrán que apretar un poquito más, ¿no? Pero también, evidentemente, el salto que pueden tener en unos pocos meses puede ser brutal. O sea, es Claro. adquirir De no unas saber nada. capacidades claramente diferenciadas respecto vamos, al común de los profesionales financieros, ¿no? Sí, no vamos a lo mejor a incidir súper, súper. Intentaremos que se vaya aprendiendo la tecnología conforme vamos haciendo ejemplos prácticos. Un poco learn by doing en este caso. Muy bien. Podríamos un poco comentar qué hay de novedoso en este programa, ¿no? Porque es la primera edición, pero
Yo creo que además es un programa que no copiamos de nadie, es decir, que este programa es bastante original, al menos aquí en Barcelona, obviamente, pues no existe un programa de estas características, ¿no? No sé qué destacarías y, bueno, luego si acaso yo añado alguna cosa como lo veo yo desde el ámbito Bueno, financiero, pero que. yo creo que destaca que tiene una carga técnica, en este caso, muchos posgrados de fintech que posiblemente no tienen la carga técnica que tiene este, Correcto. por una parte, y por la otra también nace desde cero, bueno, nace en este punto que estamos ahora, donde blockchain, la inteligencia artificial, etcétera, o sea, nosotros nacemos ahora, hay otros posgrados que ya llevan un cierto tiempo. Posiblemente tengan unos temarios ligeramente distintos y adaptados al tiempo en el que nacieron y serán muy buenos en sus temas, pero nosotros creo que aportamos esta variedad de tecnologías nueva que yo creo que otros programas no lo aportan, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí está nuestro punto Yo un poco fuerte. No sé creo si que es piensas. exactamente así. Si fuera un programa, digamos, de fintech muy, muy introductorio, etcétera, pues lo habríamos hecho seguramente desde Barcelona Finance School, ¿no? Y otras instituciones, pues también hacen programas de este tipo, pero precisamente por el componente tecnológico, ¿no? De desarrollo que hay ahí, pues querido hacerlo, bueno, hemos tenido que hacerlo con vosotros, ¿no? Con la Universidad Politécnica de Cataluña, porque Nos ha quedado otra. las capacidades y estamos muy, muy contentos por esta complementariedad, ¿no? Y al revés, digamos, ahora, pues también permíteme que hemos hecho este posgrado y un poco la aportación que tenemos desde la Barcelona Finance School es, pues, este contenido financiero, ¿no? Estamos entrando en una industria financiera que, pues, tiene su complejidad, tiene su regulación, tiene sus conocimientos, pues, en fin, de los productos, de los mercados y tal. Y por tanto, pues ahí yo creo que es un buen complemento y lo hace un programa, pues, bastante, bueno, absolutamente original, novedoso y que aporta muchísimo al ecosistema emprendedor fintech en Barcelona y en toda España. O sea que ya os animamos a informaros un poco más y bueno, a vuestra disposición, pues, para cualquier duda adicional que podáis tener. El equipo docente, pues, en fin, aquí podemos comentar, ¿no? El equipo que viene de la UPC, pues, ¿qué decir, ¿no? Pues supongo que sois todos catedráticos que domináis las tecnologías. Me imagino que también tenéis incluso una vertiente práctica, ¿no? O sea, algunos, pues, estaréis desarrollando proyectos vosotros, ¿no? O sea, que combináis la labor docente con no sé, con proyectos reales, ¿no? Y un poco como nosotros, ¿no? En Barcelona Finance School también es raro que haya profesores únicamente teóricos, ¿no? Todos, pues, venimos del ámbito del practitioner, ¿no? De los mercados financieros, del trading o de la Te diré que en financiación, la parte de lo que finanzas sea. descentralizadas contamos con un perfil que es más economista. Pero claro, está ultra dedicado a todos los Claro. productos blockchain, así que es un chico que controla mucho. Es un perfil muy bueno. O sea que él viene de usar las cosas, ¿no? Entonces, sí, es como dos partes. Nosotros explicamos cómo va por debajo y él todos los productos y cómo se usan y todo esto, ¿no? O sea, bueno, sí, en general, pues bueno, cada uno es experto en su área y todos tenemos una vertiente práctica, ¿no? Si no tienes una versión vertiente un poco práctica ya, no haces este tipo de formaciones, ¿no? Muy bien. Nos preguntan también si los profesores son los que aparecen en la web o hay más. Y yo aquí Hay sí que más. hay más, Igualmente. tanto porque, pues bueno, a veces también hacemos cambios, pero es que también, digamos, intentamos reservar un poco de sorpresa, ¿no? Hay a veces, pues, gente que podemos conseguir que venga a hacer una masterclass concreta, ¿no? Que pueda dedicar un tema concreto, pues, a algún especialista. O sea que aquí hay un elenco bastante grande de profesores, tanto de vuestra parte, ¿no? De la UPC, como también de la Barcelona Finance School. Muy bien, pues no sé si habría alguna pregunta más.
Bueno, una pregunta sobre, bueno, aparte del trabajo final, ¿no? Si hay prácticas, ¿no? O sea, la vertiente práctica, si podíamos extendernos un poquito más, pues, ¿en qué consiste la parte práctica? Vale. No sé si se va desarrollando el proyecto a lo largo del curso, o En la aparte de parte esto hay otras final, prácticas. en la parte final se va desarrollando y bueno, sí mando algunas cositas, pero es verdad que mi estilo es poco de mandar deberes, quizá en ese sentido, ¿no? Porque la cantidad de contenido, o sea, para mí, debéis venir motivados porque, o sea, la cantidad de contenido que se da es alta, así que para mí el trabajo que tienes es volver a repasar muchas veces todo lo que se acaba de dar. Pero sí Asimilar mando, todo. o sea, sí que hacemos cosas, ¿no? O sea, mandaremos algunos ejercicios, pequeños ejercicios, pero la parte más grande, y tampoco quiero quemar la energía, la parte más grande tiene que estar en el trabajo final de máster, en Vale. el trabajo final de posgrado. Ahí es donde está la mayoría del trabajo que hay que hacer más intenso, digamos. Pero aparte, la intensidad luego está en seguir las clases, ¿no? Y repasando todo el contenido, etcétera, ¿no? Muy bien, pues si ya se cumple casi las 7, queremos ser siempre puntuales, escrupulosos con el horario. Veo que no hay más preguntas. Pues por tanto, agradecerte, José Luis Muñoz, codirector de este posgrado y catedrático, pues, de la Universidad Politécnica de Cataluña, que hayas estado con nosotros esta hora explicando cosas súper interesantes sobre el desarrollo de aplicaciones fintech. Gracias, José. Gracias, Eloy. Y nada, y por mi parte, pues también agradeceros la atención, a vuestra disposición, pues, para dudas, preguntas, tanto del contenido del webinar como del propio posgrado que hemos también anunciado. Y nada, hasta una próxima ocasión. Hasta luego.